Bueno, a ver, habíamos dicho al comienzo del programa que hoy el macrismo se iba a estar reuniendo sin el presidente de la nación, en este caso, así como en esta especie de retiros que suelen hacer después de la presentación de las alianzas y previo a la presentación de los candidatos, entre otras cosas. Para hablar de este y otros temas, invitamos al legislador del PRO y presidente, además del bloque PRO en la legislatura, Francisco Quintana. Gracias por haber venido. Buen día, gracias por la invitación. Un poco el organizador de lo que va a ser hoy en Pilar, ¿no? Bueno, uno de los organizadores, sí. Lo de hoy es una nueva reunión del Consejo Nacional de nuestro partido en Pilar en la tarde de hoy, donde pretendemos reunir a los principales dirigentes de nuestro país, a los presidentes y autoridades del PRO en las 24 provincias y también a muchos de los principales dirigentes a nivel nacional, desde Marcos Peña hasta Rogelio Frigerio, pasando por la vicepresidenta de la Nación, por Gabriela Michetti y por el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia, que además va a ser la anfitriona del encuentro, dado que decidimos hacerlo en la provincia. Esto va a ser como fue aquella vez en Chapadmalal, que es una especie de retiro espiritual, se quedaron a dormir, etcétera, etcétera, o es la tarde. Esto es solo la tarde de hoy. Vamos a terminar hacia la última hora de la tarde y después muchos vamos a ir para Olivos a jugar al fútbol y a compartir un asado. Van con picadito después, ¿no? Viene pegado. Exactamente. Picadito. Bien. Sí. Después nos vamos para allá para terminar el día. Sobre todo que es un buen momento para encontrarnos con nuestra dirigencia en el interior después de días muy intensos, como decías vos. Por un lado, porque hace dos días cerraron las alianzas y por otro, porque en un poquito más de una semana vamos a tener el cierre de listas en todo el país. Ahí ya se van a venir, de Pilar, con los nombres definidos, por ejemplo, de quiénes van a ser las personas en la provincia de Buenos Aires que van a representar a Cambiemos. No, a ver, yo creo que para eso todavía tenemos tiempo. Como te decía recién, queda más de una semana. Sí va a ser una buena oportunidad para repasar cómo estamos provincia por provincia de cara al cierre, no solo como Cambiemos, sino particularmente cómo está el PRO dentro de Cambiemos en cada uno de los cierres en todo el país. Así que en la mayoría de los casos te diría que hoy el panorama está bastante claro, está bastante definido. Hay algunas provincias como Córdoba, por ejemplo, que hoy el escenario está más abierto y la de hoy va a ser una buena oportunidad para repasar cuáles son nuestras aspiraciones y cuál es nuestra estrategia de cara al cierre del próximo 24. Igual es la gran incógnita, bueno, dos creo que hay, ¿no? Una, si Cristina va a ser la candidata finalmente o no, y la otra, saber quiénes son los candidatos de Cambiemos en provincia. Sí, a ver, de todas maneras, para nosotros la campaña en general y en particular de la provincia va a ser una campaña donde tanto el presidente como la gobernadora van a estar muy presentes, van a ser muy activos durante toda la campaña, así que quien dentro de nuestro equipo le toque liderar ambas boletas, tanto como candidato a senador como a diputado, obviamente van a estar muy acompañados por Mauricio y por María Eugenia. Y nosotros creemos que en definitiva lo que vamos a salir a mostrar a la cancha una vez más es al equipo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, con varias opciones de dirigentes valiosos. Para no limitarlo solo a quienes encabecen, seguramente en los primeros lugares se represente todo lo que es Cambiemos. Lo que quiero decir con esto es dirigentes no solo del PRO, sino también Graciela Ocaña, sino también algunos dirigentes del radicalismo, dirigentes de la coalición cívica como Toti Flores. La verdad que tenemos muchas expectativas con nuestra lista en la provincia. Mucho se dijo que en la provincia de Buenos Aires la candidata real es María Eugenia, de algún modo, ¿no? Que iba, o sea, que el candidato iba a ser una figura probablemente desconocida, valorada políticamente dentro del PRO, pero desconocida. Después, la última semana cambió un poco esto y se dijo que iba a ser alguien más cercano a Mauricio Macri. La intención es que la candidata sea Vidal, digo, a todo esto que decía. Bueno, yo te diría que en realidad nuestra intención es que quienes encabecen nuestra boleta sean representativos de los valores de Cambiemos. Ahora, yo lo adelantaba hace algunos minutos. Evidentemente va a ser una campaña donde no solo la gobernadora, sino también el propio presidente van a estar muy activos, porque nosotros creemos que lo que se pone en juego en todo el país, pero particularmente en la provincia, es la profundización del cambio versus la vuelta al pasado, y en esa dicotomía probablemente los que mejor representen en la provincia de Buenos Aires la idea de cambio sean Mauricio y María Eugenia. Así que va a ser una campaña donde nosotros vamos a priorizar la provincia de Buenos Aires, y eso quiere decir que, empezando por el propio presidente, pero siguiendo por toda nuestra dirigencia, vamos a estar con mucha presencia en toda la provincia y en el conurbano en particular. Quintana, en las PASO se gasta mucha plata, como en cualquier elección, ¿no? Hay mucho dinero invertido en lo que significa mover una elección.
nos quedamos todos con la sensación de que en estas PASO, como en tantas, desde que se sancionó la ley de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos quedamos sin la posibilidad, sí con esto de que tiene que tener para jugar en la general un candidato el piso del 1,5, pero sin la posibilidad de elegir dentro de las mismas agrupaciones. Para todos los partidos, como que todos dicen, sí, muy lindo las PASO, hay que ir a las internas, hay que ir a las internas, pero cuando les toca, a nadie le gusta. Bueno, pero eso es relativo, Nuria, porque fíjate que en nuestro caso, en el 2015, nosotros las principales candidaturas las resolvimos a través de las PASO. Desde la candidatura a presidente de la Nación, sí, donde cada uno de los tres socios fundadores de Cambiemos fue con una propuesta electoral propia, sí, en la conformación tanto de la fórmula, es decir, tanto el presidente como la vicepresidente eran del PRO, eran del radicalismo o eran de la coalición cívica. Y en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires ocurrió lo mismo, donde la PASO fue la herramienta que permitió dirimir la interna entre Horacio y Gabriela. Sí. Con lo cual, digo, nuestra propia experiencia reciente indica que nosotros hemos aprovechado esta herramienta, que en definitiva es una herramienta a disposición de los partidos políticos. En este caso nosotros, para estas elecciones, hemos llegado a la conclusión de que la mejor estrategia, lo más razonable, era llegar a las PASO unidos y fortalecidos con una propuesta única en todo el país. Igual es distinto la elección jugada en un momento en el que Macri se jugaba la candidatura a presidente de la Nación que siendo poder, ¿no? Digamos, donde existe más esa sensación de que es cuando tengo el poder y no quiero jugar o ponerlo en juego. Bueno, pero fíjate, fíjate que ese argumento no aplicó para la ciudad de Buenos Aires, no, donde nosotros ya teníamos el poder, sí, 8 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, donde muchos decían que ir a una interna podía poner en riesgo esa continuidad del poder por las consecuencias que podía generar pospaso, sobre todo para una fuerza política nueva como la nuestra, que no tenía demasiada experiencia en internas, y sin embargo esa interna nos termina fortaleciendo a punto tal de que hoy seguimos trabajando todos en un mismo equipo y con un buen nivel de sintonía. Ahora, en esta elección, nosotros efectivamente, estando en el gobierno hace 2 años y pretendiendo consolidarnos en el poder, lo que evaluamos es que lo mejor en todo el país, no solo en distritos como la ciudad o inclusive la provincia, era ofrecerle al electorado una fórmula y un equipo ya consensuado de cara a las PASO. Y por eso en todo el país, como regla, en principio, Cambiemos no iría a internas, sino que trata de acá al 24 de acordar las listas hacia adentro del frente. Uh-huh. ¿Va a sacar provecho el oficialismo de algún modo de estos 4 peronismos, de un peronismo atomizado? Le vino genial que Cristina diga, ¿sabes qué, Randazzo? Quédate con el sello, yo me llevo los votos, supuestamente. Sí, probablemente en un escenario atomizado en la provincia de Buenos Aires, nosotros creemos que si las listas cierran como los frentes que se presentaron indican, quienes estemos en condiciones de representar casi con exclusividad el cambio, una propuesta de consolidación en la provincia y en la nación, vamos a ser nosotros. Ahora, también aclarar que nosotros no estamos demasiado pendientes de los cierres de otra fuerza política, de nuestros eventuales adversarios. En todo caso, estamos más preocupados y ocupados por nuestra propia oferta electoral, sin por eso dejar de desconocer, como vos decías, que en el fondo no deja de ser una buena noticia. Es favorable. ¿Para ustedes Cristina va a ser candidata o no? Probablemente, todo indica que sí. Y la verdad es que si es ella candidata o si es otro quien represente al espacio del kirchnerismo, nosotros queremos volver a competir y volver a contrastar 2 modelos que creemos que son diametralmente opuestos en la provincia y probablemente también en el resto del país. Uh-huh. ¿La intención de Cristina puede ser encontrar el resguardo en el Congreso por su situación judicial? Bueno, si uno seguía por las novedades de las últimas horas, es probable pensar eso, ¿no? Sobre todo cuando hay decisión de la justicia, al menos aparentemente, de seguir avanzando en diversas causas. Uh-huh. Independientemente de eso, es válido que ella se presente, es válido que parte de la ciudadanía la siga eligiendo. Nosotros, de todas maneras, creemos que hay una mayoría de esa misma ciudadanía que va a volver a apostar por el cambio. Quintana, yendo al trabajo propio de la legislatura, hace poquito se acaba de aprobar el tema del tránsito en motos, las modificaciones que se han hecho a lo que es el tránsito en motos. ¿Cuáles son las modificaciones más importantes de acuerdo a lo que decía la ley vigente? Bueno, yo te diría que hay 2 o 3 modificaciones de mayor relevancia en una ley que lo que modifica son códigos de fondo, como el Código de Tránsito y Transporte o el régimen de faltas. Básicamente la obligatoriedad de portar
en aquellos que vayan con acompañante, de portar chaleco con la identificación en frente y dorso, digamos, de la patente, que es una medida que nosotros hemos copiado de otras ciudades que la han implementado anteriormente con éxito. Y digo esto porque muchas veces en los principales ejes de políticas públicas el desafío no necesariamente está en inventar, sino en reconocer que hay experiencias valiosas en terceras ciudades. En segundo lugar, también la limitación en algunas zonas y en algunos horarios determinados de poder ingresar con un acompañante, es decir, dos en una misma moto. Solo puede ir de a uno el que va en moto. Exacto. Y en tercer lugar, algo que tiene más que ver con la operatoria, si se quiere, interna del propio Estado, pero que en este tema es importante también como mensaje, que es la posibilidad de acortar los tiempos de retención de las motos después de un operativo, que eran tiempos muy extensos y que nosotros creemos que esto va a agilizar los procesos en un tema que evidentemente sigue siendo de preocupación para los porteños, no solo porque la seguridad es la principal preocupación, sino que dentro del tema de la seguridad, evidentemente los casos de delitos vinculados a las motos son muchos y en consecuencia creíamos que había que dar estas herramientas. Aclarando, Nuria, que no era este el proyecto que originalmente nosotros presentamos, ¿no? Claro. Porque nosotros teníamos algunas medidas adicionales. Hubo resistencia a las medidas, que por considerarlas más duras. Exacto, como por ejemplo la posibilidad de que el casco también tenga la identificación patente. De la patente. Lo que ocurre es que, vos acordate, Nuria, que nosotros no tenemos al día de hoy, por lo menos, esperamos que eso post cierre de listas cambie, mayoría propia en la legislatura, sí. Así que en la negociación parlamentaria hemos tenido que ceder en alguno de los planteos originales, por eso estos son los puntos principales de la ley finalmente aprobada. Uh-huh. ¿Entra en un compás de espera la legislatura ahora con los candidatos el 24 definidos hasta después de las elecciones? Lo que pasa es que es largo el año, ¿no? No, precisamente por eso yo te diría que nosotros nos imaginamos un año donde vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sesionando semanalmente, van a seguir funcionando las comisiones. Para ser sincero, probablemente no con el nivel de actividad del año pasado, que sí. Fue un año prácticamente récord, con 43 sesiones a lo largo del año, con, sí. Te diría, decenas de proyectos muy importantes aprobados. Este va a ser un año con menor nivel de actividad comparativamente, pero nos imaginamos un año de buen nivel de sesiones, de reuniones, de comisión y de aprobación de proyectos. Quintana, ¿cómo se dividen los equipos en el picadito? Me interesa. Bueno, ahí va a estar Macri, ahí sí. ¿No? Bueno, probablemente se dé una vuelta. El de hoy es un partido. Casa, ¿cómo no va a ir a jugar? Bueno, por eso, como dueño de casa probablemente se dé una vuelta al menos a saludar. Pero el de hoy es un partido especial, es un partido donde invitamos a toda nuestra dirigencia del interior, que habitualmente no participa de los partidos semanales en Olivos, así que en realidad nos imaginamos equipos mezclados entre dirigentes que van a estar como Marcos, Peña, Rogelio Frigerio, Fernando de Andrés, nuestra dirigencia en el interior y también algunos dirigentes e intendentes de la provincia de Buenos Aires como Diego Valenzuela o Nicolás Ducote. Así que va a ser una linda mezcla. ¿Usted qué juega? Yo juego en el medio. ¿Juega en toda la cancha? No, en toda la cancha es mucho decir. No, me animaría a decir tanto, no. Juego habitualmente en Olivos. No juego para el equipo del presidente, que es un equipo armado, diría, sí. bastante intencionalmente, es bastante sí. Desparejo el armado de los equipos. Es desparejo, él elige sus amigos, dice yo canto primero. Bueno, no sé si sus amigos o si los que mejor juegan, pero en definitiva no es un equipo un poco desbalanceado. De un lado juega lo que es Casa Rosada y del otro lado el resto de nuestra dirigencia, así que a mí me toca jugar en el equipo azul, no en el equipo del presidente. Bueno, muy bien. ¿Ahí va a haber algún nombre de sorpresa? De repente que el 24, digamos, ¡opa! No creo. Hoy en a diferencia, me parece, de otros casos, en el caso de Cambiemos, a una semana del cierre de listas, llegamos con bastante previsibilidad, con bastante organización. No creo. ¿Familia del presidente en lista? No. No, de ninguna manera, porque acá hubo un run la semana pasada de eso jugamos con... No. Lo descarta. No, que yo sepa. No conozco a toda la familia del presidente, pero que yo sepa Importante. Francisco Quintana, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Nuria. Buen día.